me ayudes a, a observar y, y te pido que, que, que te explayes tan pronto, tanto como sea posible. Estoy seguro, sin conocerte porque te estoy conociendo hoy, que has observado mucho la vida de pareja, la, la vida de pareja, la pareja, el matrimonio, la pareja tradicional. Yo también, yo me he casado cinco veces, uh -huh. ¿sabes? Y, y no me arrepiento para nada, me gusta haberlo hecho porque me ha, dado, me ha dado la posibilidad de, 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 de conocer un camino que, que apetece mucho al ser humano y que siempre le fracasa, y yo decidí, yo quiero ver cómo puedo hacer que esto no fracase. Uh -huh. Y entonces, una y dos, siempre me casé con mujeres estupendas, y de hecho, conoces a Bellesenia, todas son mujeres estupendas, de ninguna tengo queja. Realmente las cosas se deterioraron por falta de madurez, falta de inteligencia mía, voy a ponerlo de entrada, pero lo que sí sé es que caminando por todo eso, me di cuenta de que la pareja tradicional carece de, de comunicación sexual. Tienen sexo, pero no se comunican para nada en su, en su sexualidad. ¿Qué opinas de eso? Mira, cuando recién me casé, eh, me pasó algo y era que me buscaba mucho sexualmente mi esposo y a mí me incomodaba. No me gustaba que eso pasara. No me gustaba como. como. como que fuesen encuentros tan seguidos, ¿sabes? Porque mi idea de la sexualidad, ya en el momento en el que me casé, no por el matrimonio, sino por lo que ya había vivido en mi sexualidad, iba más allá de un encuentro genital de penetración sino que iba más a un momento de, de involucrar muchísimo todos los sentidos y uno no puede involucrar todos los sentidos todo el tiempo, sí. Eh, uno para involucrar todos los sentidos necesita un espacio específico. Uno necesita que, que, se, que se propicie el momento, ¿no? Que se propicie el ambiente para que deje de ser un encuentro simplemente de órganos y de, de miembros, para que uno empiece, se siente a oler a la persona, se siente a, a tocar, para que uno cierre los ojos un rato y sienta el calor y sienta la sudoración y sienta la humedad. Y eso requiere tiempo. Entonces, eh, lo primero que me pasó, recién me casé, fue eso. Y yo decía como... ¿Por qué la gente siempre pensó que un matrimonio funciona cuando tiene tres o más encuentros sexuales por semana? Yo decía, a veces hacer eso es, es convertir el sexo o un encuentro sexual en algo muy mecánico, en algo de compromiso en algo de hay que hacerlo, como, bueno, uno tiene que comer carne tantas veces a la semana, entonces hoy ayer no comí carne, comí puros vegetales, hoy toca comer carne, ¿no? Entonces yo no quería que fuera eso, yo decía, yo quiero un encuentro, yo quiero que cada vez que haya, que, que estemos él y yo, los orgasmos no sean simplemente una cosa genital, sino que sea un orgasmo que alimente todo, o sea, que le alimente a uno la cabeza. A mí me pasó que, retomando lo que mencionabas, como el encuentro con tu sexualidad, yo en realidad no tuve, sí tuve encuentro con el sexo desde muy jovencita, la verdad, como desde los 14 años o 13 quizás, pero mi encuentro real con la sexualidad ocurrió hace muy poco, incluso después del porno. O sea, antes de eso, yo lo que era, era una mujer que quería saber pues, por qué era que había tanto misterio con el sexo y por qué la gente culeaba tanto. Entonces yo quería coger porque, porque tenía curiosidad de por qué era tan atractivo coger. Entonces yo iba por ahí con mi insatisfacción sexual, cogiendo, siendo promiscua, haciendo pornografía, buscando poder tener orgasmos, por ejemplo. Y me di cuenta que no los encontré, <laughs> ni siquiera en el porno, por ejemplo. O sea que. Y, y más adelante evolucioné mi idea a que no se trataba de un tema de penes grandes, de un tema de fuerza y horas monitoreadas o minutos monitoreados de cuánto duró un encuentro, sino que se trataba de una cosa mucho más diferente. O sea, de, de, de una química, de algo mucho más completo, ¿no? Yo también estoy casado. Yo también me divorcié. Y no he hecho más que pensar desde mi divorcio y en, y en mi evolución como persona, que yo creo que el problema que tenemos muchos los humanos es que cuando empezamos a salir con una persona o casarnos, cuando uno se casa es que ya hizo un contrato. Contrato que lo peor es que casi siempre es totalmente eh, tácito. No se habla, no se prepara cosas. Y entonces... El uno quiere una cosa y la otra, la mujer quiere otra y no son capaces de sentarse porque es una conversación muy difícil de yo quiero esto y voy para allá y de pronto eh, sentir que, que que estar con una persona, o sea, quiero hacerlo tres veces a la semana o quiero hacerlo una vez a la semana pero que sea bonito y agradable o lo que sea o quiero hacerlo con otras personas a la vez y seguir amándote y seguir estando contigo y, y, y yo creo que eso nos falta en, en el en el crear pareja, en el que pareja es como que nos reunimos porque nos gustamos y después miramos a ver qué pasa. Claro, es que yo creo que es, o sea, competir con las ideas o, o pelear con estas ideas que han estado enraizadas en la cabeza durante tantas décadas es muy difícil a veces y ese proceso de construcción lo acompaña a uno también siempre. Y, y por ejemplo, desligarse de esa idea de tengo un matrimonio y, y el medidor del éxito de mi matrimonio está en cuántas veces tenemos sexo en la semana, yo creo que eso es una idea que está muy mandada a recoger. Yo creo que, que esto va a sonar alarmante, ¿no? En un si lo hubiese dicho hace un par de años, o sea, hace un par de años yo no hubiese dicho esto. Y es que yo creo que que a veces en un matrimonio ni siquiera es tan importante el sexo, ¿sabes? No es eh, un matrimonio, que... me parece que es una, un tema más de amor, de compañía, de, yo creo que el, los encuentros de, de un matrimonio, o para mí, son más valiosos. Eh, en la desnudez y estar abrazados simplemente de mucho tiempo, en, en que es, haya esta química de olores, ¿sabes? Que te agrade lo que estás oliendo, así son sus olores de dos días sin bañarse, un día sin bañarse, pero que te guste eso, que haya eso. Y bueno, si hay una penetración, pues excelente, sucedió y ya. Pero, pero no que se limite a una penetración, ¿sabes? Porque, porque esas cosas se pueden buscar por fuera. Y, y eso sí hay que. Yo creo que, que también tenemos que evolucionar a esa idea un poco, ¿no? De, de que el, el amor no tiene nada que ver con el sexo. Yo creo que la sexualidad está sobrevalorada. No la sexualidad, el encuentro genital. ¿sabes? La, el encuentro genital está sobrevalorado, sí. tienes toda la razón. Y yo, en búsqueda de la palabra que me gusta para definir lo que me guste de eso, yo lo llamo intimidad. Yo creo que el, el logro más pleno de un ser humano comunicándose con otro ser humano es la intimidad. Intimidad que, en el caso de un hombre y una mujer, o de dos hombres que se gusten, las mujeres que se gusten, eh, conlleva a un abrazo tal que se, se exacerba y se enerva y se lleva a la piel. Pero esa intimidad puede suceder con un amigo, puede suceder con un padre, puede suceder con un hijo, ¿no es cierto? Eh, la intimidad es ese espacio en donde somos capaces de ser todo lo que somos capaces de ser, solo que cuando le agregamos la sexualidad incluye nuestro cuerpo. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, el matrimonio está hecho para el amor, ¿sabes? Si ocurre que tienen una química sexual chévere y les gusta estar cogiendo todo el tiempo, pues fabuloso. Pero si no pasa, no significa que el matrimonio no esté bien. Eh, hay otros espacios que también pueden ser incluidos en la sexualidad, como lo que te mencionaba, simplemente estar desnudos, tocarse, masturbarse, por ejemplo, la masturbación que es... Eh, es es una poesía, o sea, masturbarse en pareja es, es una cosa de otro nivel. Y por sabías o te has encontrado por ahí y hablar, que, que lo consideran hablar. una perversión mmm, pecaminosísima, ¿no? O sea, sí, los en ese día se escuchaba como que, como que encontrar a la pareja masturbándose eh, eh, es, es parte de una infidelidad. Como matar a un niño y comerse lo crudo, sí. En, en, esta mañana estaba viendo un video de historia eh, prehistórica latinoamericana, qué tipo tan nerd, eh, y decían que en, en no sé qué eh, tribu eh, latinoamericana había, habían encontrado figuras muy sexuales de mujeres eh, eh, masturbando a un hombre y pusieron fotos, pero todas las fotos pixeladas, y uno, pero, pero si es una figura, o sea, que, que es la cosa que tenemos con ese miedo a que todos tenemos esas partes del cuerpo. Y, y, y ese miedo, o, o, o YouTube deja de, de baja cosas de Internet porque aparece, no sé, lo que, lo que sea, el, 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 el pipí o lo que sea, lo, lo, lo que está pasando. A veces incluso las mismas conversaciones, o sea, una conversación como esta que está lejos de ser pornografía, por ejemplo, y son muy bloqueadas, o sea, yo he querido...